El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado que está considerando la posibilidad de hacer obligatorio el uso de la mascarilla a nivel nacional con el objetivo de detener el contagio del coronavirus en su país. En una entrevista en televisión, Donald Trump señaló que quiere que las personas tengan libertad. Trump se ha mostrado reticente al uso de mascarillas desde el estallido de la pandemia en Estados Unidos, aunque el sábado pasado se le pudo ver en público con mascarillas por primera vez. En las últimas semanas, un gran número de organizaciones y autoridades federales estadounidenses han hecho obligatorio el uso de mascarillas para intentar disminuir los contagios. Según una encuesta reciente del Washington Post y ABC, más del 60% de los estadounidenses desaprueban la manera como Trump está gestionando la pandemia.